Lo que se pretende es que las instituciones centrales de, del Estado ejerzan una competencia que se le atribuye directamente a la propia Constitución. Una iniciativa, por tanto, plenamente no ya legal, sino plenamente constitucional, porque esa habilitación competencial resulta de la propia Constitución. Si la Constitución establece Que la eh, modificación de los límites de la provincia corresponde a las Cortes Generales, pues este es, el, este es el mecanismo procedente para alterar los límites de la provincia. No hay, por tanto, alteración de ningún estatuto de autonomía. Los estatutos quedan tal y como estaban hasta ahora. El Gobierno ahí lo, lo único que puede pedir es coherencia: coherencia a las formaciones políticas, coherencia a los grupos parlamentarios, coherencia también a las personas, ¿no? Que si en Vitoria decimos Treviño Araba da, que seamos consecuentes con esa máxima en todos los entornos institucionales y políticos en los que tenemos alguna influencia. ¿no? Y si Treviño Araba da, se produce en Vitoria, que en Madrid Treviño siga siendo también Araba. Y que defendamos este planteamiento en coherencia en todos aquellos ámbitos institucionales en los que tenemos alguna presencia y en los que tenemos alguna capacidad de influencia.